Allora, oggi è con grandissimo piacere eh, che eh, vi presento uno eh, dei professori di diritto del lavoro nel contesto europeo più importanti, cioè il professor Carlos Palomeche, che, viene da, che insegna e eh, ha insegnato ormai per tantissimo tempo in una delle università più prestigiose d'Europa e cioè l'Università di, Sal di Salamanca. Come voi sapete quando nel 1200 furono create le prime università si creò l'Università di Bologna e poi quella di Parigi, poi quella di Oxford e poi quella di Salamanca che proprio nel 2018 celebra i propri 800 anni di esistenza e il professor Pallomecche è stato presidente del comitato che ha preparato i diciamo, festeggiamenti per questi 800, 800 anni. E, eh, gioca un ruolo molto importante nel diritto del lavoro spagnolo, in cui è autore di uno dei manuali eh, più influenti, che è questo manuale che ha scritto insieme al suo eh, allievo Manuel Alvarez de la Rosa è influente perché è il direttore di una, di una delle riviste più importanti spagnole, Trabajo e Derecho, che è questa, e poi soprattutto per i suoi tantissimi libri e saggi, il più conosciuto eh, riguarda la tematica di fondo del dito del lavoro, cioè la ragione d'essere sostanzialmente del dito del lavoro. Lui ha intitolato questo libro, che ormai è arrivato alla sesta edizione, Derecho del Trabajo e ideologia in cui lui racconta un po' quelle che secondo lui sono le ragioni d'essere storiche della, della materia. Io oggi gli ho chiesto di intervenire sul tema insieme al professor Salomone sul tema della eh, titolarità del diritto di sciopero perché il tema della titolarità del diritto di sciopero è uno di quei temi in cui il sistema italiano ha una posizione Molto eccentrica nel contesto comparato, e poi più in particolare nel contesto europeo. Cioè, noi abbiamo da anni, da sempre, sostanzialmente, eh, questo che eh, Gino Giugni chiamava eh, un dogma, un dogma basato sulla ragione della titolarità individuale del dito di, di sciopero. E questo è abbastanza un unicum all'interno di un contesto che attraverso la Carta sociale europea e la Carta dei diritti fondamentali in, ha iniziato a viaggiare verso un, un percorso comune, sicuramente ancora molto lungo nell'ambito del, del diritto sindacale, ma in qualche modo avviato e che forse subirà anche delle accelerazioni. Eh, differenziate nel corso dei, pro, dei prossimi anni. Proprio per questo è terribilmente interessante analizzare come lo la stessa problematica venga impostata in altri, in altri sistemi, in particolare nel sistema eh, spagnolo, che ha eh, anch'esso diciamo, un, 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 un significativo dibattito mh, interno, col quale ci confrontiamo oggi. A Trento e il eh, presidente della commissione sullo sciopero nei servizi essenziali per il mese di maggio ha organizzato un confronto all'Università eh, di Napoli proprio su questa tematica, anche perché lui intende eh, diciamo così, segnare una differenziazione rispetto alla posizione precedente della commissione stessa perché lui è fautore di una nozione della titolarità congiunta del dito di sciopero. Allora io mi fermo qui, questo un po' è l'introduzione, il eh, professor Palome parlerà eh, con molto spazio, cioè molto lentamente in spagnolo, così siete obbligati a seguire e a sforzarvi. Tuttavia abbiamo eh, preparato un PowerPoint in cui potete seguire la lezione abbastanza facilmente perché nel PowerPoint sono segnate le tappe più eh, importanti. Io penso che sia molto importante che voi eh, attraverso l'Erasmus, attraverso lezioni come questa, attraverso le lezioni dei nostri visiting professors, eh, entriate diciamo, in un multiculturalismo che non è soltanto diciamo, la contrapposizione alla lingua italiana di una lingua della lingua inglese e di quello che adesso è molto diffuso e che si chiama il Globish, ma un po' delle lingue più importanti nel contesto europeo. Se perdiamo questa ricchezza. Perdiamo in realtà eh, moltissimo e inaridiamo com completamente quelle che sono le radici vere del contesto europeo che sono radici multi multilinguistiche. Per cui Carlos ti, ti passo la parola e, e Chiara Cristofolini ti accompagnerà nel col PowerPoint. Faremo un'introduzione breve e poi una discussione con più domande. E a cui siete fin d'ora invitati a partecipare e a cui parteciperemo anche noi poi nella discussione. Prego, Carlos. Grazie. Buongiorno, cari amici. Eh, mi dispiace tanto non parlare italiano. Io ho capito, eh, credo che bene, la bella lingua italiana, ma non, non parlerò. Por tanto, en italiano, eh, per desgracia. Y hablaré en español. Por tanto, hablaré piano para que todos ustedes sigan la intervención con facilidad. ¿Va Bene? ¿Sí? No hay otra solución. <laughs> Mi gratitud eh, superlativa al profesor eh, Luca Nogler, querido amigo desde tanto tiempo atrás, por haberme invitado a Trento en esta, no lo sabíamos entonces, pero en esta lluviosa mañana eh, de hoy, para tener un contacto con sus alumnos y creo que también los alumnos del profesor Salomone en torno a este tema de la titularidad del derecho de huelga, la titularidad del diritto de eh, sciopero. Eh, mi saludo a los compañeros que están en, en esta mesa y fuera de la mesa. Y comienzo, si les, si les parece. Eh, yo he preparado una, unas notas que son las que van a ver ustedes a través del PowerPoint en torno a tres puntos. La huelga de shopero, el derecho de huelga, el dirito de shopero y en tercer lugar, el punto central, la titularidad del derecho de huelga, la titularidad del derecho de pero que es el tema que me encargó el profesor eh, Nogler. Eh, la huelga, todos eh, los aquí presentes lo saben, es una medida de conflicto un instrumento de conflicto colectivo. Es la medida principal de los trabajadores en un conflicto colectivo previo para presionar a la contraparte e intentar resolver el conflicto del modo más favorable a sus intereses. Es una medida de presión frente a los empleadores contra los que se dirige la huelga. Presupone, por tanto, la huelga un conflicto colectivo previo en cuyo ámbito se adopta la medida por parte de los trabajadores. Deciden, entre otras medidas posibles, acudir a la huelga. Por qué? Porque en ese conflicto consideran que es la medida más adecuada a la vista de las circunstancias y consiste la medida en la perturbación del proceso productivo del empresario, del empleado, en la perturbación del proceso productivo y principalmente en la abstención del trabajo en la abstención del labor durante la medida, durante el desarrollo de la medida, de la huelga. Por tanto, esta abstención del trabajo que sería un incumplimiento contractual el trabajador está obligado contractualmente a trabajar, no lo hace, y no lo hace no porque no quiera, sino como medida de presión. ¿Mm? No es un incumplimiento, no es algo meramente tolerado por el ordenamiento, sino que es un derecho subjetivo. Por tanto, una cosa es la huelga y otra el derecho de huelga. Lo sciopero es el diritto de El derecho de huelga consiste en que el recurso a la huelga dispone de un reconocimiento jurídico por el ordenamiento no solo no es un incumplimiento contractual, sino que es un derecho subjetivo. Es decir, un espacio acotado por la norma, por el ordenamiento, y protegido, tutelado por el ordenamiento frente a invasiones externas ilícitas. Eso es un derecho subjetivo. Como todos ustedes saben, es un poder, es un poder hacer o no hacer, un poder jurídico integrado por un conjunto plural de facultades que el ordenamiento jurídico tutela, protege eso es lo que convierte a una mera posibilidad de hacer, lo convierte técnicamente en un derecho subjetivo. Y el derecho de huelga es la decisión del ordenamiento jurídico de que esta medida de conflicto que se llama huelga esta adopción de una medida de presión contra los empleadores en el seno de un conflicto colectivo previo esté tutelada por el ordenamiento si se ejerce dentro del cauce, dentro del espacio lícito permitido por el ordenamiento. ¿Eh? De modo que... A ver, ¿eh? Huelga y derecho de huelga. En la mayor parte de los ordenamientos jurídicos desarrollados, en todos los europeos, la huelga es un derecho subjetivo de los trabajadores. Es un derecho subjetivo, en sentido técnico. Más aún, es un derecho reconocido al más alto nivel normativo normalmente por la Constitución, que es la norma central del ordenamiento, la Constitución. La Constitución, las Constituciones no reconocen todos los derechos posibles que puede ejercer el ciudadano. Recoge solo una selección de derechos, son los derechos constitucionales. ¿Cuáles? Los que el legislador constitucional considera centrales, identificativos del sistema político, social y económico. Esos son los derechos constitucionales o, desde el punto de vista técnico, fundamentales. Hay una identidad en este sentido entre constitucionalidad y fundamentalidad, por lo que a los derechos subjetivos se refiere. Son derechos constitucionales porque están recogidos en la Constitución. Y están recogidos en la Constitución porque el legislador constitucional los considera fundamentales. Esa es la, la secuencia, la secuencia lógica al respecto. Bueno, pues la huelga, el derecho de huelga, forma parte por lo común de estos derechos constitucionales con arreglo a eh, definiciones diversas en los distintos ordenamientos. Habría que acudir a cada ordenamiento jurídico para ver el asunto. Todo derecho subjetivo plantea cuatro cuestiones centrales. Todo derecho subjetivo. Cuatro en mi opinión, a, a mi parecer. Cuatro. Una, la titularidad del derecho. De todo derecho. También del de huelga, pero de todo derecho. La titularidad. Dos, el contenido. Tres, las condiciones de ejercicio. Y cuatro, la tutela del derecho. No hay derecho sin tutela. La titularidad. Cuestión central. La titularidad es un problema técnico que tiene que ver con la determinación de los sujetos a los que se atribuye el derecho. Si un derecho subjetivo es un poder jurídico que el ordenamiento atribuye a determinadas personas, una cuestión central es la titularidad, es decir, a qué personas se les atribuye ese poder jurídico, quienes son los titulares del derecho subjetivo. ¿Quiénes son y quiénes no son? Cuestión verdaderamente central. Porque eh, con la reflexión sobre la titularidad estamos construyendo el ámbito subjetivo del derecho. La titularidad. Dos, el contenido. ¿Qué es? la determinación de ese poder jurídico. Si un derecho subjetivo es un poder jurídico atribuido a un sujeto, una vez que sabemos qué sujeto es, titularidad, la segunda cuestión es identificar la identificación del poder jurídico, del conjunto de facultades que integran el poder jurídico, contenido. Del derecho. Que es otra cuestión central. Porque si el derecho subjetivo es un espacio construido por el ordenamiento, habrá que saber en qué consiste ese espacio. Porque eso delimitará la frontera, la línea divisoria entre lo tutelado por el ordenamiento y y lo que está fuera del ordenamiento, lo meramente tolerado o prohibido. Contenido. Dos cuestiones sobre las que voy a hablar a propósito del derecho de huelga a continuación. La tercera cuestión es las condiciones de ejercicio. ¿Cuál es el régimen jurídico que el ordenamiento ha establecido para el ejercicio? de ese derecho, es decir, para que su titular pueda ejercer el poder jurídico en que consiste ese derecho subjetivo, condiciones de ejercicio, y por último, en cuarto lugar, la tutela. que instrumentos de tutela de protección ofrece el ordenamiento a ese derecho. en el caso de derechos constitucionales, como es el derecho de huelga, una tutela especial, reforzada. Todo derecho tiene una tutela, todo derecho constitucional tiene una tutela doble, reforzada. Porque no se trata de cualquier derecho, sino uno de los derechos que integra el núcleo, el núcleo central de la Constitución. Bueno, pues. Perdón. Eh, titularidad y contenido en el derecho de huelga. Una advertencia previa. No se puede hablar de este tema en general. No se debe hablar de este tema en general. Como si la titularidad y el contenido tuvieran una respuesta común, válida para todo lugar y para todos los ordenamientos. Habrá que historizar el diagnóstico, habrá que referir el diagnóstico, es decir, la respuesta a la pregunta, en relación con un ordenamiento singular. ¿Cuál es la titularidad? Y el contenido del derecho en el derecho italiano, en el derecho español, etcétera, etcétera. De todas formas, hay una construcción clásica. A ello se refería antes el, el profesor Nobler en su cariñosa presentación de, de mí de mi persona y del asunto. Se dice tradicionalmente, todavía se dice hoy, que... La huelga, que el derecho de huelga es un derecho de titularidad individual, aunque de ejercicio colectivo. Se dice. Es de titularidad individual de cada trabajador individualmente considerado, que es quien decide si adopta la medida o no. Si se abstiene del trabajo o no. Es de titularidad individual, aunque de ejercicio colectivo. Para que haya huelga, tiene que haber una decisión conjunta de una pluralidad de trabajadores. Porque no hay huelga de un solo trabajador. Bueno, sí. Si sí la hay. ¿Cuándo? Cuando la empresa tiene un solo trabajador. Si la empresa tiene un solo trabajador y el trabajador decide ir a la huelga, siguiendo la llamada de su sindicato en el sector productivo de que se trate o en el ámbito territorial de que se trate, estaríamos en presencia de ese supuesto de laboratorio. Pero la huelga es un fenómeno colectivo ¿sí? que requiere la abstención del trabajo que esa abstención sea concertada, sea decidida, previamente y luego ejecutada, plural o colectivamente. Por eso se dice tradicionalmente, la huelga, el derecho de huelga es de titularidad individual, pero de ejercicio colectivo. Y con este eslogan, con este apotegma, se ha mantenido acríticamente la reflexión sobre el problema de forma tradicional. Y se ha soltado como una frase hecha, como una eh, expresión eh, acabada. La huelga, el derecho de huelga es un derecho de titularidad individual y de ejercicio colectivo. Y no es satisfactoria esa construcción, ni muchísimo menos. A poco que se entre en el contenido de la expresión. Quienes consideran que no es satisfactoria han criticado esta toma de posición y habitualmente han acudido a darle la vuelta, a invertir la frase. Y se dice, no, no es satisfactoria. Lo correcto es, al revés. La huelga es un derecho de titularía colectiva y de ejercicio individual. A estas aficiones de los juristas, ¿no? Los juristas somos muy aficionados a este tipo de construcciones, ¿no? Eh, buscando una expresión impactante ¿eh? ante la crítica, se da la vuelta como a la tortilla, como a la omelette, se le da la vuelta y ha acabado el problema. ¿Por qué se dice es un derecho de titularía colectiva? Porque un trabajador individual no puede decidir una huelga. Puede decidir si él mismo, si él, sí si propio, va a la huelga o no. Pero no puede convocar una huelga. Requiere facultades colectivas. Es titularía colectiva. Pero de ejercicio individual. ¿Por qué? A la postre, quien decide si va a la huelga o no es el trabajador uti singuli, trabajador él mismo, individualmente considerado. Bueno, pues nos encontramos ante una formulación igualmente imprecisa que la anterior, igualmente poco satisfactoria. Y se ha llegado a decir, en tercer lugar. Y estoy resumiendo la respuesta europea de la doctrina europea y americana también a este problema. Se ha llegado a decir, bueno, no, hay una tercera solución. Que es más matizada. ¿Matizada? ¿Cómo se dice en italiano? Más. Más. Matizada, más. Más precisa. Más. Eh, más afinada, más, sí. más fina. Más fina que las anteriores, que son dos posiciones burdas. Son dos posiciones. Este. Eh, eh, sí. Esta tercera. Bueno, la huelga es sólo de titularidad individual. Y lo demás son facultades no del derecho de huelga, sino de otro derecho que es el derecho de libertad sindical. El derecho de libertad sindical. El derecho de libertad sindical atribuye a los sindicatos, a los sujetos colectivos, la facultad de convocar la huelga, de adoptar medidas de conflicto. Pero eso es libertad sindical. Y la huelga, no, la huelga es solo de titularidad individual. Vean ustedes que es una toma de posición más eh, fina, no más ajustada a la realidad, no pretende resolver el problema de forma extrema como las dos anteriores. Bueno, me imagino que a este a estas alturas de la, de la exposición cada uno de ustedes tendrá una, una decisión adoptada habrá reflexionado sobre esto y habrá llegado a la conclusión de cuál es la toma de posición que le parece mejor sobre este asunto. Y en todo caso, cuál es la respuesta en el ordenamiento italiano. Eso lo saben, lo saben todos ustedes. Yo creo, sin embargo, que para resolver la cuestión de la titularidad, que ya digo, hay que referirla a cada ordenamiento jurídico en concreto para tener delante una respuesta precisa, en todo caso creo que el problema de la titularidad del derecho de huelga eh, va íntimamente unido al problema del contenido del derecho de huelga. O dicho de otro modo, a mi juicio, no es posible abordar la titularidad, identificar los titulares del derecho, no es técnicamente posible, sin, sin abordar al mismo tiempo, recíprocamente, en función uno de otro, el contenido del derecho de huelga. Y yo hablo en este punto de la titularidad diferenciada, la titularidad diferenciada del derecho de huelga, para aludir a esto que acabo de decir y que voy a desarrollar a continuación brevemente. Titularidad del derecho y contenido del derecho, del derecho de huelga, del derecho de sopero, se explican recíprocamente, conjuntamente, de tal manera que creo que no es posible eh, resolver la cuestión de la titularidad sin traer a colación al mismo tiempo el contenido. Vamos a ver esto. El contenido. Vamos a empezar por el contenido del derecho de huelga. ¿Qué es el contenido del derecho de huelga? Pues es, tal como vengo diciendo hace unos minutos, el conjunto de facultades que integran el poder jurídico en que consiste la huelga. ¿En qué consiste la huelga? Pues la huelga consiste una perturbación del proceso productivo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese poder jurídico, que el ordenamiento jurídico dice que es un derecho de los trabajadores, las constituciones dicen más o menos, se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. ¿Sí? Se atribuye la huelga a los trabajadores, es una cuestión de, de titularidad para la defensa de sus intereses. Aquí está el carácter instrumental de la huelga, como instrumento del conflicto colectivo, lo que yo vengo llamando aquí como medida de conflicto. Bueno, pues el contenido del derecho de huelga es ese poder jurídico en que consiste la huelga. ¿Y en qué consiste la huelga? Pues en un conjunto de facultades, que integran su contenido. ¿Mm? Bueno, pues el contenido del derecho de huelga es un contenido plural. No se agota el derecho de huelga en un solo comportamiento, ¿Mm? como otros muchos derechos subjetivos, que consisten en un poder hacer algo o no hacerlo. Y se acabó. Serían derechos de contenido simple, digámoslo así. El derecho de huelga es de contenido complejo. Complejo, no porque no se pueda entender, sino porque en su interior hay una pluralidad muy amplia de comportamientos posibles. No se agota el derecho de huelga con un solo comportamiento. Están amparados múltiples o por lo menos varios comportamientos. Entonces se habla de derecho de contenido complejo, no simple, como la libertad sindical. La libertad sindical es también un derecho de contenido complejo que no se agota en un solo comportamiento. La libertad sindical consiste en el derecho a fundar sindicatos, en el derecho a afiliarse a un sindicato ya fundado, en el derecho a la acción sindical, etcétera, etcétera. Varias posibilidades, varios comportamientos que configuran un contenido complejo. Lo mismo ocurre con el derecho de huelga. El derecho de huelga dispone, así, en términos generales, de un doble contenido de dos conjuntos de facultades. Lo que se llama, el, o lo que podemos llamar, el contenido colectivo del derecho de vuelta. Vamos a llamarlo así. Podemos llamar a las cosas como nos parezca, pero siempre con cierta credibilidad en el lenguaje, en el uso de la terminología, porque si no se convierte... En algo perturbador. Pero bueno, vamos a llamarlo contenido colectivo. ¿A qué me refiero con contenido, contenido colectivo del derecho de huelga? Pues al conjunto de facultades que tienen que ver con el acuerdo de huelga. La huelga es, he dicho al principio, la huelga como medida es la abstención del trabajo decidida y acordada colectivamente. Un trabajador decide ir a la huelga porque es llamado a la huelga, es convocado a una huelga en el seno de un conflicto colectivo, es convocado a una huelga. ¿Mm? como medida de conflicto en un ámbito sectorial y en un ámbito territorial determinado, que puede llegar a la totalidad de la actividad productiva del país en todo el país. Y entonces estamos en presencia de una huelga general, cuando afecta a la totalidad de la actividad productiva y a todo el país. O una huelga general en un sector en la totalidad del territorio. Eh, nacional o en un ámbito territorial determinado. Las variables son múltiples. La llamada a la huelga, la llamada a la huelga, la convocatoria de la huelga. ¿Mm? Ese es todo lo que gira en torno a la convocatoria de la huelga, es lo que denomino, podemos denominar contenido colectivo. Eh, que a su vez suscita distintos contenidos, el contenido colectivo. Primero, la propia convocatoria de la huelga. Hay un conflicto colectivo previo, una contraposición de intereses manifiesta en torno a la relación de trabajo y en ese conflicto colectivo se decide, los trabajadores deciden adoptar la huelga como medida de presión. Pueden hacerlo o no hacerlo, pero si lo hacen porque consideran que es una medida adecuada como presión en ese conflicto colectivo, entonces se decide la convocatoria o llamada a la huelga la decisión de acudir a la huelga como medida de conflicto en un conflicto colectivo previo. Primero. Segundo, la elección de la modalidad de la huelga. ¿Qué tipo de huelga se adopta? Hay una pluralidad muy grande. La realidad social va por delante de la realidad jurídica en este caso. La huelga es una perturbación del proceso productivo, pero ¿cómo se produce esa perturbación? La modalidad clásica es la abstención del trabajo, la abstención total del trabajo fuera del centro de trabajo. Pero hay muchas posibilidades, hay muchos tipos de huelga en razón simplemente al comportamiento huelguístico, numerosos. Bueno, pues en la convocatoria de la huelga, quienes convocan la huelga deciden qué modalidad, qué tipo, qué tipo de huelga se adopta, qué tipo de huelga, si es una huelga total, si es parcial, si es de brazos caídos, si es, si tiene que ver con el rendimiento del trabajo, con la eh, o, o, o simplemente con la cesación total del trabajo, es una modalidad. O un tipo de huelga que los convocantes de la huelga consideran adecuada a ese conflicto colectivo. Tercero, quienes convocan la huelga no acaban su labor con la convocatoria, sino que continúan implicados durante el desarrollo de la huelga, durante la duración temporal de la huelga. Medidas de. Difusión de la huelga difusión ante la opinión pública de sostenimiento económico de la huelga la huelga supone la cesación del salario y los trabajadores, sobre todo en huelgas de una duración media o larga, se resienten económicamente. pues los convocantes de la huelga atienden atienden a labores de captación de fondos económicos que sustituyan los salarios, dejados de percibir. Lo que se llama en el argot tradicional las cajas de resistencia. No sé cómo se dice en italiano. Sí, las cajas de resistencia. Todo esto son facultades toleradas por el ordenamiento jurídico y forman parte de, del derecho de huelga, del contenido de huelga en esta primera. Eh, en este primer apartado de contenido colectivo en la difusión la divulgación de la huelga de las razones de los motivos que han tenido los convocantes de la huelga para convocar la huelga la elaboración la, la adopción de los llamados piquetes de huelga piquetes es decir, grupos de trabajadores que durante la huelga ya convocada visitan los centros de trabajo para invitar, para explicar, para explicar a sus compañeros que no han entrado en huelga todavía, explicarles las razones, los motivos e invitarlos a secundar la huelga, a seguir la huelga, los piquetes de huelga, que forman parte, lo ha dicho el, el Tribunal Constitucional Español, el derecho a convocar piquetes de huelga forma parte del contenido del derecho de huelga, salvo que la acción de piquetes se extralimite y aparezca la coacción, la coacción, que esto no es, no forma parte, no entra dentro del derecho de huelga, sino que entraría dentro del ámbito inclusive del código penal ¿eh? o el atentado contra los instrumentos de producción, el sabotaje, etcétera. Bueno, Estas son acciones que conoce la historia del movimiento obrero, pero que hoy día forman parte, entran dentro del ámbito de lo ilícito. Pero el piquete informativo forma parte del contenido del derecho de huelga. En siguiente lugar, la adopción de mecanismos, iniciación de procedimientos dirigidos a la negociación durante la huelga. La huelga se convoca, pero durante la huelga, durante el desarrollo de la huelga, habitualmente se entra en una fase de negociación sobre las causas del conflicto y para eventualmente poner término a la huelga. Un ámbito de relaciones muy rico, tutelado por el ordenamiento jurídico porque forma parte del contenido del derecho de huelga, de este primer plano del contenido que es el plano colectivo. Y por último, por decirlo simplificadamente, la decisión de dar por terminada la huelga. De dar por terminada. La huelga se convoca y se desconvoca se convoca y se da por terminada cuando convenga. Vean ustedes una pluralidad de derechos dentro del derecho complejo colectivo de huelga. Y cada uno de esos derechos lo podríamos analizar sucesivamente y veríamos que son grupos de facultades. Contenido colectivo, con esta problemática. Bueno, pues el contenido colectivo es evidentemente de titularidad colectiva. Evidentemente. Porque un trabajador individualmente considerado no puede convocar una huelga ni darla por terminada. Es una facultad o conjunto de facultades que pertenecen a los sujetos colectivos. Ya sea el sindicato. Ya sea a otros sujetos colectivos no formalmente sindicales, materialmente sindicales, pero no formalmente sindicales, consejos, delegados de personal, etcétera. Lo que se llama en el derecho comparado europeo, en los países que tienen estas experiencias, la representación unitaria o colectiva, junto con la sindical, en sentido estricto. La representación unitaria es también sindical pero materialmente sindical, no formalmente sindical. Un sujeto colectivo, sindicato, órgano de representación unitaria o el conjunto de trabajadores. Claro, que en un ámbito determinado deciden el conjunto, no cada trabajador, el conjunto de trabajadores afectados deciden convocar la medida. ¿Y cómo lo hacen? Pues a través de la asamblea es decir, del ejercicio del derecho de reunión. Pero la Asamblea es un órgano co 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 colectivo. Bueno, pues en cualquiera de las hipótesis habría que acudir, como digo, al ordenamiento jurídico singular, nos encontraremos con un sujeto colectivo. Sindicato, órgano unitario, Asamblea de Trabajadores. Por tanto, en este ámbito, la titularidad del derecho de huelga es colectiva. Y de ejercicio individual, cada trabajador que está en el ámbito del conflicto y en el ámbito material de la huelga, una vez que ha sido convocado o llamado a la huelga, adoptará una decisión inmediata. Dirá, si secundo la medida y dejo mi trabajo, ceso mi trabajo ¿o no? Si secundo la medida porque las razones, los motivos de quienes han convocado la huelga me convencen, están en la línea de la defensa de mis intereses, diré que sí, que hago la huelga. Y si considero lo contrario, pues no haré la huelga. Pero en este caso, el problema de la titularidad de la huelga, es el tema que desarrollo en esta intervención, es evidentemente de titularidad colectiva. Segundo plano del contenido del derecho de huelga. Segundo plano del contenido del derecho de huelga. El contenido individual. Una vez convocada la huelga, que es una realidad previa, una vez convocada la huelga para un ámbito sectorial y territorial determinado, con la exposición de las razones que motivan la huelga en el seno de un conflicto colectivo previo, los trabajadores llamados a la huelga, por formar parte del ámbito del conflicto, decidirán cada uno de ellos individualmente, esto a lo que me he referido hace un minuto, si secundan la huelga o no, y si realizan el comportamiento huelguístico en que consiste la huelga, en la modalidad más común, la abstención completa del trabajo. Y si deciden que sí. El trabajador que está vinculado por un contrato de trabajo, por un raporto de labor con su empleador, decidirá temporalmente incumplir la prestación de trabajo como medida de conflicto, como medida de presión. Esto es lo que se denomina el contenido individual del derecho de huelga. Seguimos hablando de huelga. Pero ya estamos proyectando la realidad de la huelga sobre la esfera individual de cada trabajador. Y es evidente que en este contenido individual del derecho de huelga, la titularidad es sólo individual. Es evidente. Es sólo individual. ¿Por qué? Porque porque solo a cada trabajador uti singuli a cada trabajador individualmente considerado es al que corresponde la decisión de si deja de llevar a cabo la prestación laboral suya o no no la puede hacer uno por otro ni la puede hacer el sindicato por él ni la puede hacer el comité de empresa por él es individual por tanto queridos amigos queridas amigas El problema de la titularidad del derecho de huelga, que hay que matizarlo y construirlo sobre cada ordenamiento, pero en el plano de las consideraciones generales, que es al que yo me he referido en esta mañana, es una cuestión, es decir, la determinación de los sujetos a los que se atribuye el poder jurídico de huelga es una cuestión diferenciada en función del contenido del derecho. No cabe hablar en general de la titularidad o del contenido, sino fraccionando el contenido y atribuyendo la titularidad a cada bloque o conjunto de facultades que integran los dos planos del contenido del derecho de huelga. El derecho de huelga es de titularidad colectiva o individual, el derecho de huelga es titularidad, es de titularidad individual o colectiva, en función del derecho singular que contemplemos, que forma parte del contenido del derecho de huelga. Por tanto, y termino, frente a las construcciones globalizadoras que pretenden una respuesta válida para el conjunto del derecho de huelga acerca de su titularidad, yo les propongo a ustedes como elemento de reflexión, piénsenlo y reflexione sobre ello, la construcción recíproca de titularidad y contenido del derecho, es decir, La titolarità differenziata del diritto di de guerra Muchas gracias. Ma penso che sia stato abbastanza chiaro. Siete riusciti a seguire? Sì. Sí. Più di, que... di quanto pensavate all'inizio, probabilmente, no? del... perché ha parlato piano, ha parlato in maniera molto schematica e, e alcune parole si, si intuiscono no? quando dice in intende in adempimento lo si capisce dal, dal contesto il professor io ho ascoltato con molta nostalgia devo dire perché ogni volta che si parla di sciopero torno giovane a, a quando facevo il liceo e quando facevo il liceo io noi chiamavamo sciopero qualcosa di molto simile a quello che tu hai descritto, e lo facevamo moltissimo. Alla mattina compravamo il giornale, facevamo tutte le fasi collettive che il professor Palomè che vi ha raccontato, e ovviamente il momento centrale era il picchettaggio nei confronti degli studenti che invece volevano assolutamente andare in classe perché non volevano saperne di. di, di per cui, diciamo, il profilo collettivo e il profilo individuale l'ho molto interiorizzato in, in me e devo dire che eh, mi, mi, mi trovo eh, qua, praticamente totalmente d'accordo con la costruzione, eh, con la teoria che poi il professor Palomeca ha dichiarato come la sua teoria, cioè la, la teoria della eh, titolarità differenziata del diritto di sciopero. Io l'ho chiamata. Teoria della titolarità congiunta del dito di sciopero, però avete visto che anche il professor Palome che più volte ha parlato di facoltà congiunte, per cui alla fine è solo una questione terminologica. La domanda che vorrei porgli io adesso, come primo, fermo, restando che poi ne raccogliamo altre in modo che, che, che il professor Palomè, che possa poi dare una risposta unica alle, alle preguntas, alle domande che verranno svolte. È sostanzialmente eh, questa, eh, po è possibile pensare che nel gioco eh, reciproco della coesistenza di eh, più diritti collettivi di sciopero o meglio di della libertà sindacale di più soggetti collettivi che ci sono sul campo d'azione sindacale si possa pensare di limitare la titolarità il profilo collettivo della titolarità solo a soggetti che diano determinate garanzie di rappresentatività tu hai parlato del eh, congiunto dei laboratori, no? cioè del, di una assemblea spontanea, il, il, ricorda molto lo sciopero spontaneo, no? cioè una serie di lavoratori che, eh, che si riuniscono in assemblea e che fuori diciamo, della policy dei sindacati tradizionali decidono comunque di andare. Eh, lo sciopero e il, il problema è proprio questo: cioè, noi dal punto di vista collettivo abbiamo bisogno di una struttura che abbia un minimo di istituzionalizzazione, o è sufficiente questo? Perché se è sufficiente questo, il profilo collettivo si eh, materializza in ben poco. Bastano poche persone che si mettano insieme e realizzano tutti i 6-7 momenti che sono richiesti diciamo, per realizzare i presupposti collettivi. Se invece diciamo no, se noi legittimassimo diciamo, la proclamazione dello sciopero anche da parte di questi gruppi, gruppi, gruppi piccoli di lavoratori finiamo per creare un danno anche alle organizzazioni più istituzionalizzate per cui dobbiamo comunque giocare sul fatto che l'attore dello sciopero sia un soggetto che eh, ha una certa consistenza e dobbiamo anche aiutarlo a tenere la sua consistenza per gestire effettivamente la società allora forse c'è spazio per dire no ci vuole qualcosa di un po' più strutturato diciamo del, allora questa è la, è la mia è la mia domanda: se ci spazio per questo, ma è solo la prima domanda perché beh, ne, 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 ne raccogliamo di più o no? Contesto, aspetto, co, co, come, come preferisci? Con i tuoi aspetti? Sì. O co, ah, no, contesti? Sì. Contesti? Sì, sì, come? No. sì, si sì contestami. Se chiede, sì. chiede? sì, si no? claro. claro. Eh, bueno, una eh, questione. Eh, Bien, interesante, que habrá que resolver con cada sistema jurídico. Habrá que resolver con cada sistema jurídico. ¿Y cuál es la posición de la Constitución al respecto? Eh, claro, dentro de este contenido colectivo del derecho de huelga o las facultades colectivas del derecho de huelga, eh, se atribuyen al sindicato al sindicato que haya que haya en todos los ordenamientos jurídicos completado su proceso de fundación regular y haya alcanzado el reconocimiento jurídico dentro del de régimen jurídico establecido por cada ordenamiento eh, en segundo lugar, a los órganos de la representación unitaria o colectiva regularmente constituidos, con arreglo al procedimiento electoral en la mayor parte de los casos, así como el sindicato no es un sujeto electivo, sino es un sujeto asociativo, los órganos de representación unitaria son sujetos electivos, es decir, se constituyen en virtud de la superación de un procedimiento electoral en el que participan el conjunto de los trabajadores en el centro de trabajo. Por tanto, se trata de órganos de representación unitaria legalmente constituidos. Y por lo que se refiere a las asambleas de trabajadores, los ordenamientos jurídicos regulan el procedimiento de adopción de acuerdos para su regularidad. Y para la eficacia de los acuerdos. Y normalmente, desde luego en el derecho español, para que un acuerdo de una asamblea tenga eficacia general para el conjunto de trabajadores de ese centro de trabajo, se requiere un quórum cualificado de asistencia. La asamblea de trabajadores es convocada de asistencia de trabajadores del centro de trabajo y para la adopción del acuerdo. Claro, es necesario superar esas exigencias de régimen jurídico, y hay que remitirnos a cada ordenamiento jurídico. Yo podría hablar de las exigidas en el ordenamiento español, pero no tiene ningún interés ahora aquí. Cuando la asamblea está regularmente constituida conforme a las exigencias de quórum de formación y quórum de adopción de acuerdos, el acuerdo. De convocatoria de la huelga tiene eficacia general si no se alcanzan esas exigencias, es una decisión, una convocatoria de la huelga desprovista de la tutela del ordenamiento jurídico. La respuesta es que es constitucional intervenir desde el punto de vista legislativo y requerir. Che, che sussistano determinati requisiti per poter essere per poter eh, porre in essere le facoltà collettive che compongono il diritto di sciopero. No? Si, questo sostanzialmente sì, si, si, si può si dire. Sì. Eh, claro, hay che vedere: che dice la Costituzione? La Costituzione può limitar subjetivamente, pertanto, la titolarità del diritto di de huela a determinati collettivi De, no de trabajadores sino de funcionarios públicos que tienen una consideración material de trabajadores pero que jurídico formalmente no son trabajadores asalariados y pues por ejemplo la constitución española a las fuerzas armadas a los miembros de las fuerzas armadas a los funcionarios públicos miembros de las fuerzas armadas, y a los soldados, que tienen un régimen profesional, ya no existe el servicio militar, son fuerzas profesionales, todas, las de los soldados también, está eh, amputada la titularidad del derecho de voto. Bueno, entonces ese es un límite constitucional al respecto. Sobre el tema de los jueces, pues la Constitución no dice nada, la Constitución española, pero se discute si los jueces tienen derecho de huelga o no. Y eso se discute en España cuando los jueces declaran una huelga. Entonces se reabre el debate técnico sobre si los jueces tienen la titularidad del derecho de huelga o no, etc. Bien, es otro colectivo de funcionarios públicos sobre los que, sobre los que pesa, en este caso, un debate, no, una, no un pronunciamiento cierto de la Constitución, un debate sobre si. Su titularidad está cercenada o no. Pero salvo los casos de limitación constitucional de la titularidad del derecho de huelga, no hay ninguna restricción en cuanto a las facultades colectivas, no ya las individuales del derecho de huelga, dentro del cauce establecido por la Constitución y por el ordenamiento jurídico que la, que la desarrolla. Ci sono altre domande? Aspetti che le porta il microfono così. C'è qualcuno di voi che ha fatto l'Erasmus a Salamanca? Sì. sì. Quando? So. Prego. La mia domanda è se. Questa differenza tra l'esercizio collettivo e quello individuale sì, ha delle ripercussioni anche sulla tutela giurisdizionale? Tutela, è l'ultimo punto. La tutela. Grazie. Eh, me parece entender che sì, su, su, su domanda è sì, la differenziazione entre il plano collettivo e il individual tiene repercusión en el plano de la tutela. No, no, no. Son derechos distintos. Cada uno tiene, cada uno de estos derechos tiene su propia dinámica, sus propias condiciones de ejercicio. ¿Eh? Es un derecho mmm, que forma parte del derecho complejo de huelga o del derecho complejo de libertad sindical y que el ordenamiento jurídico construye. El ordenamiento jurídico, la jurisprudencia constitucional construye. Y esa construcción, esa esfera, es la que, la que le atribuye la tutela correspondiente. Por tanto, cada uno de los derechos del plano colectivo o del plano individual tiene la tutela que le corresponde, de acuerdo con el diseño, con la construcción del ordenamiento jurídico. No hay diferencia. De calidad en cuanto a la pertenencia al plano colectivo o al plano individual. Tendrá la tutela del, de la definición que cada uno de esos derechos tiene en el ordenamiento jurídico. No sé si, si le convence la respuesta. ¿Tú parla, parla el ta, el español o pues, no? Preguntas? no. Pues, ahí, ¿Limito de labor en España? Ah, o sea, antes, prima. Primita. Sí. Español, 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 español. castellano. Sí, 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 no. español. Si ¿Puedes? Sí, hola, buenos días. Eh, más que nada nada pregunta, una pregunta sí. <laughs> es una opinión. Perfecto. Es su opinión porque mi, mi pregunta es... Um, Si riferisce un po' a quello che ha detto il professor Nogler, sulla titolarità delle forme de di e Questo può avere una implicazione sulle conseguenze rispetto di alcune, eh, non so sé se si, no sé si può dire, cláusulas di pass o di, in, in italiano parliamo di, di esigibilità. Pace, perché. perché, come Si ponemos eh, la titularidad colectiva pero a formas no mm, for, formalizadas, al final cuál es la, la utilidad de poner estas esta, esta formas de respecto del de de contrato, de ¿sí? contrato colectivo. El sí, convenio colectivo. Sí. Y, y eso okay. es porque... Credo che in Spagna abbiamo una legislazione sulla rappresentatività che in Italia non c'è ma come abbiamo una forma di rispetto questo, del conveniente collettivo. E quindi è solo opinione Sì, se si in italiano, poi gli studenti... Sí. No, semplicemente mi, mi ricollegavo alla, alla domanda che ha fatto il professor Nogler rispetto comunque all'opportunità o meno di eh, legittimare forme diciamo, di assemblea, però eh, che non eh, soddisfano certi requisiti di rappresentatività o comunque mh, eh, vivono al di fuori di un contesto sindacale e mi chiedevo qual era il rapporto con le clausole di esigibilità del contratto collettivo di tregua nel senso che eh, ovviamente eh, hanno tali clausole hanno un senso se poi ci sia un collegamento con eh, il rispetto del, del contratto della, di quanto è statuto nel contratto grazie sì, sì, sì. aggiungo una domanda sulla domanda eh, Effettivamente pensando a, alla situazione italiana e ai casi italiani che forse avete avuto modo di studiare o di conoscere. Nel caso che riguarda la, la Fiat, qualche anno fa ci fu proprio un contratto aziendale che prevedeva delle clausole di astensione regolata, quindi limitava eh, l'esercizio del diritto di sciopero dentro a una singola. Dentro una singola azienda, allora quello che mi chiedevo, e in effetti il punto è, è conseguenziale rispetto alla domanda che è stata appena fatta, è se nella tua costruzione così sofisticata tra il, il diciamo il momento collettivo e il momento individuale, e le limitazioni alla, allo sciopero sono possibili soltanto nella parte in cui noi costruiamo lo sciopero come eh, diritto a titolarità collettiva, oppure possiamo pensare che un contratto di qualsiasi livello, nel caso Fiat un contratto aziendale, possa limitare anche la sfera dell'individuo, del singolo e quindi possa incidere anche sugli, sui momenti in cui è il singolo ad, ad aderire è il singolo a regolare la sua condotta, è il singolo ad interrompere la condotta. Quindi eh, la libertà sindacale e la contrattazione collettiva possono limitare anche la, la dimensione individuale oppure no? Il In generale, nel diritto spagnolo e poi magari pensando se, se dal punto di vista della teoria si può, sì. si può fare qualche ragionamento. E, ed aggiungo un altro elemento ancora che eh, è parte di questo, con un altro esempio. Questo cambia se guardiamo anziché al settore privato al settore dello sciopero nei servizi pubblici, cioè laddove noi abbiamo interessi anche di terzi soggetti, non soltanto delle parti eh, imprenditore, datore di lavoro e, e prestatori mediati dalla, dal soggetto collettivo, ma laddove ci sono anche interessi di terzi, quindi dove c'è l'interesse dell'utenza. Perché molto spesso nel, nel, nel mondo dei, dello sciopero dei servizi pubblici la questione che tocca i singoli e quindi gli utenti è proprio relativa alla alla parte che tu mantieni nella dimensione della titolarità individuale. Quindi è, è l'adesione quella che crea problema al soggetto eh, terzo, utente del, del servizio. Bien, Bien. molto interessanti ambasce riflessioni. Eh, tu tu preoccupazione per le clausole di paz o di tregua sindical nel en el, en diritto spagnolo. Mm. Cuando yo hablo de la convocatoria de la huelga, es decir, de las facultades que integran el plano colectivo, y puede ser una huelga convocada por el sindicato, por los sujetos de la representación unitaria o por la asamblea de trabajadores, se equiparan, si se trata de decisiones regulares, que superan el procedimiento establecido, sobre todo para la Asamblea de Trabajadores, ya me he referido a ello antes, están en plano de igualdad plena por lo que a la facultad de convocatoria de la huelga se refiere. Pero una Asamblea de Trabajadores no puede negociar en el derecho español un convenio colectivo. No está legitimada para negociarlo. Eh, los convenios colectivos pueden negociarlo o sujetos sindicales en el derecho español o sujetos de representación unitaria, no la asamblea de trabajadores. Por tanto, una asamblea de trabajadores no puede adoptar, por hipótesis, ninguna cláusula de paz o de tregua, porque no puede insertarse esa cláusula en el ámbito de un convenio colectivo local. Yo me he referido a un plano de igualdad, de no diferenciación jurídica, por lo que a la convocatoria de la huelga se refiere. No, en cuanto al ejercicio de la huelga como consecuencia de la adopción en un convenio colectivo de una cláusula de paz sindical al respecto. ¿Sí? En España se asiste en el momento presente a la cuestión, a la polémica sobre la configuración del sindicato. Es decir, el viejo asunto de la democracia directa, la llamada democracia directa, es algo que está muy de actualidad. Lo que ha movido que los sindicatos tradicionales incorporen la Asamblea estatutariamente como. Decision, como como instrumento de toma de decisiones dentro del sindicato convencional no estamos en presencia de los movimientos de los años eh, 60 y 70 por ejemplo en italia no los movimientos de los consejos y el movimiento asambleario como alternativa a la configuración sindical no se está en esa situación pero sí a la potenciación de instrumentos de democracia directa dentro del sindicato ¿no? pero eso es otra cosa no te has referido a ello pero es otra cosa paralela eh, claro todo depende en cuanto a la cuestión que habías planteado del convenio colectivo y de la eficacia que tenga el convenio colectivo en, en italia también no el, el, el convenio con la convención colectiva de dirito comune eh, es, un, es un convenio colectivo de naturaleza contractual y de eficacia relativa en, en Italia. En España, el convenio colectivo, la convención colectiva principal, hay varios tipos, pero el tipo principal de convenio colectivo, que está regulado en una ley laboral muy importante, que es el Estatuto de los Trabajadores, que se llama así por la influencia que el Estatuto, lo estatuto italiano eh, tuvo en el, el proceso de elaboración legislativa del, de la ley del Estatuto de los Trabajadores española, contempla un tipo de convenio colectivo que tiene eficacia normativa y eficacia personal general. Claro, la tiene cuando cumple las condiciones de legitimación para negociar no cualquier sujeto puede negociar este tipo de convenio tiene eh, que cumplir exigencias de representatividad importantes pero si las cumple el producto negociador es decir la convención colectiva tiene eficacia personal general en ese caso en ese caso si es así si hay eficacia personal general todos los trabajadores que estén dentro del ámbito del convenio, están obligados por el contenido del convenio. Por tanto, tendría eficacia en el plano individual también. Es decir, el trabajador no podría secundar una huelga afectada por una cláusula de tregua o de paz sindical. Pero no podía secundarla porque no va a ser pactada. No puede ser pactada. No pueden pactar eso. Si hay una cláusula en el convenio colectivo que obliga a los sujetos negociadores a no pactar la huelga. Al no pactar una huelga no puede secundar eh, individualmente una huelga que no puede ser pactada. Eh, en ese caso, afecta también al contenido individual del derecho de huelga. Mediatamente, no de manera inmediata, sino mediatamente, la eh, cláusula de paz o de tregua sindical inserta. in un eh, convegno collettivo di efficacia personale generale. Il, il caso che noi abbiamo in Italia eh, è questo, e cioè voi sapete che Renzi ha fatto la riforma della buona scuola, allora eh, sono cominciati gli scioperi nelle scuole, al di là dei servizi essenziali che devono essere garantiti, e fino all'ultimo non si riusciva mai a capire quanti insegnanti aderissero o meno a questi scioperi, e questo obbligava le famiglie a fare i salti mortali, perché ovviamente cambiava molto se il giorno in cui, per il quale era stato programmato lo sciopero l'insegnante c'era o non c'era. Allora la commissione sullo sciopero nei servizi essenziali ha iniziato a domandarsi se per caso. Non possa perché la Commissione ha la possibilità di valutare se l'accordo sui servizi essenziali è congruo o meno, e può, nell'eventualità che non è congruo, decidere anche di imporre una regolamentazione provvisoria in cui prescrive diciamo, le caratteristiche con cui deve essere svolto lo sciopero. La Commissione si apposta il problema se possa. E obbligare anche il singolo lavoratore, i singoli insegnanti a comunicare per tempo se aderiranno o meno allo sciopero. Allora questo è possibile ovviamente partendo dal presupposto di una titolarità congiunta in cui anche il singolo lavoratore si fa parte del profilo collettivo, partendo dal presupposto che il danno viene creato non solo nel momento della semplice astensione, ma già nel momento della proclamazione. Tant'è che negli ultimi decenni abbiamo spesso assistito al fenomeno della proclamazione con poi il ritiro della proclamazione, perché già la sola proclamazione metteva in caos, diciamo così, il cittadino e l'utente terzo, senza dover poi neanche astenersi e subire la trattenuta, diciamo, della, della retribuzione. Questo solo per evidenziare quanto in movimento sia questo argomento diciamo del, de, dello sciopero che il professor Palomecche da grande artista eh, delle umbrellette eh, ha girato, rigirato e rigirato ancora e alla fine ha tirato fuori dal cilindro la teoria della titolarità eh, differenziata insomma del di sciopero per cui per questo ti ringrazio, perché tu oggi hai portato proprio la tua teoria al di là della spiegazione del, agli studenti, e passo la parola a Riccardo Salomone per due parole conclusive. Sì. Eh, muchas gracias a tutti ustedes per su attenta presenza. Han seguito mi intervenzione molto attentamente. estaban previamente advertidos por el profesor Nogler que deberían ser disciplinados y atentos y yo se lo agradezco mucho a él y a ustedes. Claro, el tema de las teorías, de las teorías eh, jurídicas, a las que somos tan, tan aficionados los juristas, ¿no? a las teorías, a las clasificaciones, a las naturalezas jurídicas, yo prohibiría las reflexiones sobre la naturaleza jurídica ¿no? si por naturaleza los juristas en Europa llevan decenios discutiendo qué es el convenio colectivo todavía lo siguen haciendo ¿no? ¿Qué, qué sentido tiene esto ¿no? si por naturaleza jurídica se trata de mm, responder a el entendimiento de una figura a qué es una figura con arreglo a categorías elaboradas con anterioridad y que han sido pensadas para otra cosa. Todavía hay juristas en España que hablan del convenio colectivo como un cuasi-contrato, como, como una gestión de negocios, una negocior, un gestio. No tiene ningún sentido ese tipo de cosas. Bueno, las teorías, mi, así lo ha calificado el profesor Nobler, teoría sobre la. la, la titularidad diferencial del derecho de huelga es algo, es una explicación que yo mismo elaboro para mí, para yo entender el, el asunto. Yo intento entender el asunto que me sirva, que me sirva, que no se base en la adhesión a otras opiniones que no comparto, que no entiendo, que me sirva a mí. Una vez que eso lo consigo, no siempre lo consigo, hago partícipes a los demás de esa reflexión. ¿Eh? Yo entiendo, contemplo y entiendo la titularidad y el contenido del derecho de volar de esta manera. Esa es la explicación que me doy a mí mismo para entender este fenómeno y lo comparto con ustedes. Y lo comparto con ustedes. Naturalmente sometido a su propio criterio y a sus propias posiciones críticas. En la medida en que a mí me sirva esa construcción para entender el fenómeno, está bien. No es una construcción perturbadora para mí. Ese es el, me parece a mí, que es el modo de proceder en el ámbito del derecho, ¿no? No tanto la ascripción a viejas. Nuevas formulaciones estereotipadas, sino mm, aproximaciones a un problema que permitan reflexionar, que permitan reflexionar críticamente. Porque el derecho es crítica. Es crítica a partir de datos eh, objetivos. ¿Mm? Si nosotros tenemos un precepto, una norma adelante, pues hay que atender a la norma, no podemos inventarnos la respuesta. Pero siempre a través de construcciones de intermediaciones del jurista que sirvan para avanzar para progresar, para explicar la realidad social y la realidad jurídica. y eso es lo que pretendido, lo que he pretendido hacer. Dico soltanto due parole per concludere intanto ringrazio tutti voi per la vostra presenza perché vi abbiamo anche sottratto la pausa della la metà lezione che è sempre un momento importante. E penso che oggi abbiamo visto molto bene che cosa significa passare dal manuale, dai concetti fondamentali, dalle basi, dai lineamenti di un tema, quelli da cui abbiamo iniziato, quando il professor Palomeca ha iniziato a illustrarci il tema, per arrivare poi alla dottrina. Avete visto che cosa significa essere un giurista e fare dottrina? Significa partire dai concetti, esprimerli in modo chiaro, tenere sempre presente la realtà sociale. E mettere sempre in contatto questi due mondi: il mondo delle norme e il mondo della realtà sociale, però farlo andando in profondità, non rimanendo in superficie. E poi penso che abbiamo capito bene come il diritto è un'esperienza naturalmente multiculturale. Abbiamo parlato in due lingue, abbiamo confrontato anche se non in profondità a due sistemi ma ci siamo capiti perfettamente penso che tutti noi abbiamo capito perfettamente se non altro appunto l'importanza delle cose che sono, state, che sono state dette quindi per tutto questo penso che dobbiamo ringraziare il professor Nogler che ha invitato il professor Palomecche e ovviamente soprattutto il professor Palomecche che è stato con noi per questa lezione grazie davvero